acompañarnos. Remo y sus amigos a través de Telemundo, gracias por estar con nosotros. El público que se da cita aquí cada martes, gracias de la de corazón, ¿verdad? Con su protección. Tengo fe, estoy esperando, o sea, que nos den el permiso para esas 300 personas que nos acompañan aquí, pero vamos poco a poco y tenemos que seguir cuidándonos. Bueno, hoy fue el gran final de Llegaste Tú. O sea, sí, se acabó. Se acabó. Oiga, miren, mira, la gente se ríe. Yo me imagino, yo como estaba aquí preparando el programa, yo no sé si se acabó así, que ella llegó y dijo, ¿llegaste tú? Sí, y ahí se acabó. No puede ser, ¿verdad? Porque sería un final muy sencillo. Pero, óigame, 1600 capítulos. Ella empezó con 14 años, mírala ahí, o menos. Yo era que tenía como 8 años. Y miren cómo terminó hoy. Mira, aquí la tenemos. Mírala ahí. ¿Vieron el IF? ¿Cómo terminó el IF? Bueno, yo tenía una vecina que cuando se le declaró el novio le dijo, nos vamos a casar cuando se acabe el IF. Llegaste tú. Y ahora, tienen 80 años y se van a casar, así que felicidades a ellos. Bueno, pero nada, ahora comienza el próximo martes esta niña actriz que, bueno, es muy querida por los puertorriqueños. Esta joven actúa espectacular. Ella se llama Yetim. Esta muchachita está bien pegada. Así que, Yetim, no te la pierdas. No es Yeti. Yeti es el trago. Yetim. Acuérdese eso. Bueno, la semana pasada, bueno, yo no sé si esta familia me está viendo, pero yo no voy a mencionar el nombre ni el apellido. Pero no sé si a usted le ha pasado esto. Ellos tenían un cumpleaños por el área de cerca de los paseos, después de Señorial, esa salida ahí. Entonces, tú sabes que para la semana pasada todavía estaba el toque de queda, era a las 10. Pues ellos salieron como a las 7, 7 y media, a esta muchacha, y le dice a la otra, veniendo de otro lado, dice, sígueme, que yo te llevo. Sígueme, que vamos a llegar. Arrancan por el expreso y se han metido en el carril dinámico. Pues, ¿qué pasó? Cuando tú te metes ahí, que es el carril ese expreso, cuando iban por ahí, dicen, la salida, no. Ah, ya te metiste ahí, de ahí no puedes salir. ¿Ah? Hasta Caguas, papá. Hasta Caguas. Y la otra decía, ¿para dónde tú me llevas? Vamos a Caguas, vamos a virar allá. Vamos a virar. Mira que yo tengo poca gasolina. Iba por ahí. Entonces, cuando uno se mete en un carril de eso, que uno no quiere, y tú ves todas las salidas por el lado, tú como que te trincas. Ay, era por ahí. Ay, era por ahí. Y tú dices, ¿cuándo se acabará esto? ¿Cuándo se acabará esto? Nada, y siguen por ahí. Llegaron a Caguas. ¿Y adivine qué? Cogieron el tapón de Caguas para atrás. ¿Ah? Llegaron al cumpleaños, la otra envenenada, que fue la que siguió a la otra, llegaron a las 9:45, el toque queda a las 10. Bizcocho para llevar, ¿ah? Y una sin gasolina. Y 6 pesos para cada una cobrado por haberse metido ahí en el carril dinámico, ¿ah? Tan malo que es eso. Pero nada, yo no quiero mencionar el nombre. No sé. Pero nada, son una gran amiga y una familia que quizás no han sido bien criados no han sido bien criados, pero nada, vamos a darlo ahí. Felicidades, feliz cumpleaños, espero que se hayan llevado bizcocho para su casa y lo hayan celebrado tranquilo en su casa, porque en el party no fue. Bueno, vamos allá con nuestro hashtag de la noche. Puerto Rico, gracias por sintonizarnos un martes más. Esperemos que estén ready en su casa, en salud con su familia para pasarlo. Oye, Mónica, con nosotros, ¿qué pasó? ¿Te enteraste que viene para acá hoy Pedro Capó en vivo? ¿Va a estar aquí con nosotros? Me está sudando hasta el bigote. Viene Pedro Capó y me dicen que se va a colar en Vengan de Siria, así que vamos a ver qué va a pasar. Estamos todas aquí en el estudio, ahorita se lo dijimos al público y todas. ¡Ah!
Chacho, estamos, mira, esperando por ese momento. Pero nada, dejándonos llevar por la anécdota que estabas contando de tus amigas, el hashtag de hoy es ¿cuándo me perdí? Yo siempre ando perdida. Siempre ando con los cristales abajo preguntando y pidiendo direcciones, porque nosotros los puertorriqueños tenemos una manera peculiar de dar direcciones. Mira, sí, más adelante, después del palo, dobla tres veces a la izquierda. Ya yo me perdí. ¿Okay? Es así. Así que queremos que ustedes en sus casas se conecten en Twitter, en Instagram, en Facebook y nos cuenten sus anécdotas de cuando me perdí. Hashtag cuando me perdí. No, y a veces pasa, Mónica, que tú, no sé si ustedes, que tú estás en el cárcel y como yo llegué aquí, porque uno va como espaciado. Y cuando tienes poca gasolina, apagas el radio. ¿Para qué? Si uy, eso no sí. ¿Verdad? Y el aire. Es como para concentrarte. Sí, y el radio y todo. Y cuando vas a coger un boquete, uno levanta las nalgas. ¿Para qué? Si ya el carro ya... ¡Ay! ¿Ya para qué? Ya mira, lo vas a coger como quieras. Me pasa todo el tiempo. Yo siempre ando perdida. Y eso que vivimos en una isla, pero... Me pasa, pongo el GPS me vuelve loca también, así que casi siempre ando guiando bien molesta por ahí, por la vida, pero llego a los sitios. Llego. Anda molesta guiando por la vida, mejor vamos a la comedia para que se alegre. Que disfruten el programa, arrancamos con la comedia. Gato encerrado. Che, gracias por estar aquí. Bienvenidos a Gato Encerrado. Quiero compartir este mensaje con ustedes y nuestro querido público que nos acompaña. Dice así: sí, lo sé, yo soy así, un poco loco, pero feliz. Un mensaje compuesto por una persona que llegó antes que Cristóbal Colón. Un tal Pirulo y la tribu. Habiendo dicho esto, vamos a ver de qué trata el caso de esta noche. Doctora, mi esposo se ha convertido en un zángano por culpa de ellos. ¿Te gusta? ¡Sí! ¿Lo quieres? ¡Sí! ¡Pues es tuyo! ¡Sí! Gato encerrado. Caso número 1449-4GLT. Hialeah. Habiendo dicho esto, buenas noches. Bienvenido, dígame su nombre y el motivo de su demanda, por favor. Buenas noches, mi nombre es Gladys Crepancia. ¿Cómo? Gladys Crepancia. Sí, Gladys Crepancia. Adelante, y Gladys. Estoy aquí porque, por culpa de estos dos motivadores, mi marido se ha convertido en un zángano, ¿entiendes? Él antes era un tipo súper cool y ahora es un imbécil gracias a ellos. ¡Sí! Ok, les voy a pedir que por favor la dejen terminar, la dejen hablar y que me expliquen el caso. ¿Está bien? ¡Sí! Continúe Gladys Traición. No. Gladys Crepancia. ¿Usted es de los Crepancia de Rincón? De Rincón, sí. ¿Tú conoces a Peter Crepancia? Mi primo. ¿Entonces? Sí. Ay, qué bien. Sí. Okay. Un saludo al primo allá en Rincón. ¿Entonces? Entonces, pues mire, como le decía, yo estaba felizmente casada, mi marido, ¿verdad? Con las altas y bajas que tienen todos los matrimonios, pero él era un tipo súper negativo. Y a mí me encantaba que fuera así, negativo. Y de repente se ha convertido en un tipo súper positivo, súper feliz, súper optimista, al punto de rayar en ser un mamalón. ¡Sí! Ok, un sí más de ustedes y le voy a tener que dar una multa. ¿Me entendieron? ¡Sí! Ok, aquí está la multa, $250 de multa. Ok, ahí la tiene. Es más, $50 para cada persona del público por hacerle coro al sí de estos sinvergüenza. Se les va a entregar a la salida, gracias. ¡Sí!
Doctora. Ok, pues continúe. Doctora, ¿sabe qué es lo peor de todo? Que mi marido está igual de hipnotizado que estos dos y que esta gente que está diciéndole que sí a todo. Él le dice que sí a todo. ¿Usted puede creer eso? Yo estoy harta, honestamente, yo estoy harta. Que sí a todo, eso es lo que está pasando aquí. Ellos están todo el tiempo a todo, no importa lo que pase. ¿Y sabe qué? Que es por culpa del motivador ese de pacotilla, que lo que quiere es robarle el dinero y yo estoy... ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! No, esto, por favor, ya. ¡Sí! ¡No, sí, nada! ¡Sí! ¡Siempre sí! ¡Sí! ¡Siempre sí! 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 Orden en la sala. Yo no le veo de malo que ellos quieran ver a un motivador. No lo veo nada de malo. Es más, lo veo bien. Ah, bueno, pues entonces usted es ciega, doctora. Usted es ciega, es tonta, es boba. Porque me perdona, pero todos los extremos son malos. Ok, ahora yo le voy a preguntar ahí. ¿Ustedes quieren que yo le dé una multa de $500 a ella? ¡Sí! Ahí está, $500 de multa para usted. Porque usted dice que los extremos son malos, ¿verdad? Exactamente. Yo se la daría de 1,000, pero sería muy exagerado. Se la bajaría a 250, pero los extremos son malos. Así que se la doy de 500 para que goce, ¿ok? Para, ¡sí! Para contener ese balance. Pero, doctora, okay, por favor. Vamos a escucharlos a ellos, para positivo, creo que tengo entendido cómo usted se llama. A ver cómo me pueden explicar. Adelante, ¿cómo se defienden? Saludos, doctora. Nosotros no somos motivadores. Nosotros solamente somos meros seguidores del gran gurú. Yo me llamo Narciso. Y yo, sí, meo. Ok. Y quiero decirle, doctora, que sí, ya está aquí. Tú lo quieres. Tú lo quieres. Lo quieres ver. Por ahí se acerca el caballo, el mejor. ¡Sí! ¡Le gusta! ¡Sí! ¡Lo quiere! ¡Sí! ¡Pues aquí está! ¡Sí! ¡El más duro, el sensei! ¡El más duro de todo! ¡El motivador más grandioso! Tú debes ir al médico por lambón, lambonitis aguda lo que tiene. Más es el favor. No soy doctora, pero bueno. Me va a dejar, este es mi corte, yo lo voy a presentar. A ver, entonces, el motivador. Bueno, que el señor director... ¡Que pase el motivador! ¡Sí! ¡Siempre sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Siempre sí! ¡Sí! ¡Siempre sí! ¡Sí! ¡Siempre sí! ¡Siempre sí! ¡Siempre sí! ¡Siempre sí! ¿Te gusta? ¡Sí! ¿Lo quieres? ¡Sí! ¡Pues coge lo que es tuyo! ¡Sí! La vida. La estamos viviendo. Pero el miedo nos llega de lo externo, lo externo, lo externo. ¿Y cuál es la única palabra que tenemos para combatir el miedo? ¡Sí! ¡Siempre sí! 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 La palabra... es sí, doctora. Buenas noches, doctora. Mi nombre es... Alegría. Jessy Alegría. Y hoy quiero que usted me lo dé completo, doctora. Que usted, sin temor, me dé completo el sí. Porque si le decimos que sí a todo, las posibilidades son ilimitadas. La energía del universo nos llega a nosotros y lo malo lo deshacemos. ¡Sí! A todo hay que decirle que sí, doctora. ¡Sí! ¡Siempre sí! 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 Por favor, vaya detrás del podio. ¿Alguna pregunta, doctora? ¡Claro que sí! Para que quede el récord, Topollillo, usted sabe que lo están demandando. Usted sabe que lo están demandando. Sí. Bien.
O sea, usted no puede decir otra cosa nada más que lo único que puede decir es sí. Claro que sí. No importa qué situación por la cual usted esté pasando, usted solamente dice sí. Sí. O sea que si yo le fuera a dar $500 de multa y le preguntara a usted, ¿quiere que le dé esta multa que usted dice? Sí. ¡Sí! ¿Y si la quiero subir a $1,000? Sí. ¿Ah? ¡Sí! $1,000 para cada uno de multa aquí. ¿Alguien trajo algún testigo? Evidentemente yo, doctora, porque yo traje a mi marido. Que se metió con este... Que está con este motivador de pacotilla. Y ahora él era un tipo tan diferente. Ahora es un pensuaco. ¡Sí! Bueno, que pase el pensuaco. Digo su marido, perdón. ¡Sí! ¡Sí! ¡Siempre sí! ¡Siempre sí! ¡Siempre sí! ¡Siempre sí! ¡Siempre sí! ¡Saludos, doctora! Bueno, ¿qué le puedo decir? Que yo estoy feliz. Antes yo era alguien muy negativo. Bueno, yo, pues en la calle me decían la Junta de Control Fiscal, porque a todo decía que no. ¡No! ¡Nunca no! ¡Nunca no! ¡Nunca no! ¡Nunca no! Pero gracias a este motivador y a que adopté el sí en mi vida. Por favor. Ahora a todo digo... ¡Sí! ¡Sí! ¡Siempre sí! ¡Siempre sí! ¡Siempre sí! ¡Siempre sí! Ok, está bien. O sea, que a todos usted dice que sí. Está metido, envuelto con este fraude que hay aquí. ¡Sí! Muy bien. ¡Siempre sí! ¡Siempre sí! ¡Siempre sí! Déjame ver si me funciona con él. Déjame ver. ¿Y si yo le diría que le voy a dar una multa de $1,000? ¡Sí, a él! ¿A usted? ¿La quiere, sí o no? ¿Ah? ¡Sí! ¡Muy bien! Multa de $1,000 para usted. Ahí te respeto, $1,000. Bueno, vamos a traer a una psicóloga que viene por primera vez a este programa para que analice este caso. Okay. Entonces, doctora, me encanta ver su programa. Gracias por tenerme por primera vez acá. Bueno, está pendiente el caso. Y saludos cordiales al señor Gurú. Ay, no puede ser. ¡Sí! Oh my God. Doctora, toda una tortura. ¿Sabe lo que pasa? Que es que yo me lo encuentro a él en cada jangueo. Y cada vez que me lo encuentro me pregunta que si quiero mojito. Y adivina que yo le digo. ¡Sí! ¿Entiendes, doctora? Vamos. Ella es de mis alumnas favoritas. Vamos al caso. Claro que sí, doctora. Está pendiente el caso. Vamos a ver. Esto es un caso muy sencillo de sisitis aguda y o... como se dice en inglés, yesitis sharp. O también podría ser un caso de adictitis a la motivitis y o u que se aleja del bizcocho si quiere rebajar, como diría William James. ¡Oh! ¿Tú no usas esa pintura buena? William James. Una mano, no hay que darle dos, no te sale hondo. Yeah. Mira, yo eso es una cosa con brocha, con rolo, como... Shh, William James, piense bien, piense. ¡Ah! Ese es el hermano de LeBron. No. William James. No, doctora, William James, usted sabe quién es, piénselo bien. El primer educador en psicología en los Estados Unidos. Era para ver si usted sabía. Claro que sí, doctora. Era para ver. Entonces, vamos a ver si... ¿Cómo usted llega a esta conclusión?
Doctora, se cae de la mata y se estrella contra el piso. Bueno, porque tengo estudios en psicología, sociología, yesiología, positiviología, negativología, yautía, sandía, sutil, a mí en conclusión. No, mis pequeños saltamontes, eso les pasa por presentados. Doctora, hay que motivarlos. 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 Siempre sí, siempre sí, siempre sí, siempre sí. Dígame. Le voy a decir algo. Si la solución es motivarlo, pues entonces yo me voy a buscar otra persona que me motive. Ok, vamos, voy a la decisión. Mi decisión. Decisión del caso, resumen, jovencito, que allá es 4GLT. Pregunta, ¿ustedes dos se aman? Sí. Sí, sí, siempre sí, siempre sí, siempre sí. Ok, pues ustedes van a continuar la relación porque se aman. Van a ir a hablar y van a arreglar las cosas. Ustedes se aman. Pregunta a ustedes tres. ¿Quieren ir preso? ¿Pero quieren ir hoy mismo, ahora mismo, saliendo de aquí del programa, quieren ir los tres presos? Siempre sí, siempre sí. ¿Les gustaría conocer en esta noche a Tanque y Sagitario? ¡No! ¡Nunca no! ¡Llévatelo preso! ¡Llévatelo preso! ¡He dicho! ¡Gato encerrado! Gato encerrado.